que por reportar sus informes financieros conforme... Fue el Ministerio de Gobernación que solicitó ante el Poder Legislativo la cancelación de la personalidad jurídica de 83 ONGs, que según sus investigaciones han incumplido diversos requisitos de ley, como por ejemplo el no haberse inscrito como agentes extranjeros, el no presentar sus estados financieros, carecer de junta directiva, no reportar donaciones provenientes del exterior y no brindar la identidad de sus miembros donantes. La iniciativa fue aprobada por mayoría parlamentaria absoluta. Las entidades, asociaciones, fundaciones relacionadas han transgredido e incumplido con sus obligaciones conforme a las leyes que les rigen como organismos sin fines de lucro. Sus actuaciones han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General del Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación. Al no cumplir con las leyes que les rigen y regulan, han actuado contra ley expresa, por lo que la autoridad de aplicación de la ley ha solicitado, con fundamento en el artículo 34, numerales 7, 9, 24, 25, 27 y 28, de la ley número 1115, Ley General de la Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la cancelación de la personalidad jurídica de estas entidades, considerando que han incumplido ante el ente regulador con sus deberes y obligaciones. En la Asamblea Nacional también fue presentado el dictamen de la iniciativa de ley de reforma a la Ley 428, Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural INBUR, la cual propone cambiar la figura de codirector o codirectora general y de codirector o codirectora administrativa por la de codirectores o codirectoras. El objetivo de la reforma a la Ley número 428 es fortalecer la administración del Estado en función del interés público, preservando la institucionalidad a través del respeto al principio de legalidad, el proceso de estabilización y de institucionalización del país, a través de organizar en el ámbito del Poder Ejecutivo estructuras más ágiles y eficientes para ejercer las funciones que le han sido encomendadas en la Ley número 290. Esta iniciativa fue aprobada con 85 votos a favor de los diputados miembros de las diferentes bancadas parlamentarias. Con imágenes de Agenor Obando, les informó Jimmy Altamirano. Perdón, se aprueba en lo general el dictamen.